Ibaguereños, muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí en lo que es la cuarta estadio y fuimos a la cuarta tamaná. Como pueden observar, el semáforo no está funcionando debido al corte que realizaron a los cables subterráneos. Allí rompieron lo que fue la caja y luego se dedicaron a cortar los cables del semáforo. No hicieron nada más. Hicieron fue un daño a la movilidad, porque como se pueden dar cuenta, es un peligro que los semáforos estén así hoy en día. Es por eso que vamos a enviar nuestros agentes de tránsito, atendemos esta denuncia y vinimos a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Y vemos que al parecer es un problema de sabotaje. Y esto no lo vamos a permitir. Y es por eso que las autoridades están investigando qué es lo que está sucediendo aquí en estos puntos. Fue en la 25 con quinta el corte también de los semáforos. Ahora ya están aquí en la 30 con cuarta estadio y con Tamaná.